Pues bienvenidos a nuestra última sesión del curso de verano. Esperamos que todavía estéis todos con muchas ganas de ver el último reto. Y aprovecho para presentar al profesor Borja Navarro de la Universidad de Alicante, filólogo de formación, informático de reconversión. Trabaja con poesía a nivel práctico y es un ejemplo perfecto de dónde queremos ir a llegar todos. Así que él nos va a hablar del tratamiento computacional de poesía de soneto del siglo de oro. Gracias, Borja. Gracias, bueno, muchas gracias por permitirme participar en el curso. La verdad es que me hace mucha ilusión porque yo en esto me siento un poco solo en Alicante. Lo que os voy a presentar realmente es el trabajo que he hecho yo con mi máquina. A veces he engañado a algún alumno para que me ayude a alguna cosa, pero vamos, es... No hay detrás, aunque yo hable del proyecto, detrás no hay mucha gente. Y gracias a vosotros por aguantar aquí hasta el final. El ser el último, bueno, tiene una gran ventaja y es que yo ahora me agupo a uno de mis predecesores y ya sé muchas cosas que no tengo que contar porque ya las habéis visto. Aunque tiene la desventaja de que imagino que estaréis bastante cansados y con ganas de terminar. Entonces, lo que he pensado, que puede ser lo más interesante, durante esta semana habéis visto pues, muchas herramientas, habéis visto XML, TI, herramientas de análisis. Entonces yo había pensado plantearme estas dos horas con un punto de vista diferente. La idea es la siguiente. Todo esto de la tecnología aplicada a la poesía tiene sentido solo si al final vamos a saber más cosas sobre el hecho literario. Si con R o con Python o con XML, si al final no sabemos más del hecho literario, de la poesía, entonces todo esto no vale para nada. De hecho, parece mentira, pero todo esto de las frecuencias, colocaciones, esto realmente no es nuevo. Se empezó a hacer en el año 48. Y en los años 80 se hizo. Cuando apareció el PC, el ordenador de sobremesa, pues ya se han hecho cosas. Sin embargo, eso no ha llegado a la crítica literaria estándar. O sea, no hay ningún estudio soportado con métodos computacionales. Entonces, para plantearse, bueno, todo esto está muy bien, pero realmente es útil. Y yo creo que ahora, a día de hoy, sí que estamos en un momento donde realmente la tecnología sí que es útil para los estudios de literatura. Entonces, lo que voy a hacer en esta charla es contaros un poco lo que sería el proceso de análisis computacional de un fenómeno literario, pero no partiendo de las herramientas ni de una tecnología en concreto, sino de un problema literario. ¿Vale? Entonces, os contaré todo el proceso, todo el proyecto, tal y como yo lo estoy desarrollando, que creo que es, por lo que he visto, pienso que es la manera correcta. Y ahí os iré contando las diferentes tecnologías, pues cómo las voy aplicando. La idea importante, y esto yo creo que es, antes Nuria lo ha dicho varias veces, pero creo que es la idea con la que tenéis que iros espero yo que os vayáis, es que todo esto tiene sentido en la medida que nos permite hacer un análisis a gran escala. Esa es realmente la novedad que tiene la tecnología aplicado al análisis literario o al análisis poético. El problema, el objeto de estudio que os voy a plantear, que es el que yo estoy estudiando, son los aspectos métricos y semánticos del soneto del siglo de oro. La cuestión es ver qué rasgos tienen, tanto desde el punto de vista métrico como desde el punto de vista semántico, todo este corpus de poesía. El corpus pues, incluye a poetas desde Garcilaso de la Vega hasta Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, todo el siglo XVI y XVII, y seleccioné este fenómeno literario, primero por su importancia histórica, porque en cierta manera es un corpus homogéneo, porque es una estructura poética muy concreta, que es el soneto, además es importantísimo desde que Garcilaso lo introduce en la poesía española hasta hoy día. Hay toda una tradición de creación de sonetos. Y sobre todo porque en el siglo de oro tenemos a muchísimos poetas escribiendo sonetos. Entonces esto me daba la opción de hacer un análisis computacional y a gran escala, que es lo interesante. En la primera parte, bueno, todo este proceso tiene dos grandes partes. Primero necesitamos compilar el corpus y, en segundo lugar, analizar el corpus. Entonces, en la primera parte os contaré el proceso de compilación y anotación de corpus.
Y os propondré un ejercicio práctico de lo que yo considero que es lo más complejo en, en el desarrollo de un corpus, que es la validación manual. Y ahí os pondré un pequeño ejercicio para que veáis lo que ha sido la validación métrica. Y en segundo lugar, en la segunda parte, haremos ya los procesos de análisis de ese corpus. Entonces haremos una pequeña actividad práctica con la extracción de datos y su análisis. No tengo muy calculado el tiempo, pero a ver si da tiempo a hacerlo todo. Bueno, os decía, quizá lo más importante de esto es la cuestión metodológica. El análisis literario, la crítica literaria tradicional, normalmente es un trabajo que analiza en profundidad autores canónicos. O sea, analiza pocos textos con gran profundidad. Es lo que siempre el crítico literario habla de la especificidad literaria, ¿no? ¿Qué rasgos tiene Garcilaso que hacen de Garcilaso un gran poeta? ¿O qué rasgos tiene Quevedo? ¿Qué rasgos tiene, no sé, Góngora o cualquier otro autor? Siempre es un análisis manual, muy en profundidad y de pocos textos, básicamente porque el analista, los seres humanos, tenemos nuestras limitaciones. El planteamiento desde el punto de vista computacional es justo lo contrario. Vamos a analizar muchos autores. Entonces, en vez de buscar lo específico de un autor o de unos pocos autores canónicos, vamos a buscar lo general de todos los autores. Este punto de vista, que es el que, bueno, ahora lo comentaré, es el que defiende Moretti, él dice que es similar a los estudios de historia actuales. Antes la historia buscaba los rasgos específicos y ahora los estudios de historia buscan lo general, los rasgos generales de las diferentes épocas. Lo bonito de esto es que ambos métodos son perfectamente complementarios. Porque si queremos saber lo específico de un autor, pues tendremos que saber qué es lo general. Y en función de lo general podremos saber qué rasgos específicos tiene su autor, por lo cual es más o menos importante. Y esta es la gran idea. A esta aproximación computacional pues se le da varios nombres. Se ha llamado el distant reading, que es como lo llama Moretti, el macroanálisis, como lo llama Jokers. Os comento un poco más de la idea por dónde va. Moretti es el que plantea el concepto este de distant reading. La idea es buscar siempre lo común en la historia de la literatura en vez de ir a lo excepcional. Y lo que propone es, vamos a analizar grandes periodos de la literatura como un todo homogéneo. Y para ello, claro, el análisis tradicional no nos vale porque una persona no puede ponerse a analizar miles y miles de textos. Tenemos que hacer una aproximación computacional. Es un método, por tanto, de tipo cuantitativo. En realidad, el método de Moretti es el método que se utiliza en las ciencias sociales, aplicado al hecho literario. Tiene dos partes. Primero es la obtención de datos. La obtención de datos tiene que ser por necesidad objetiva, es decir, los datos tienen que mostrar cómo es ese hecho que vamos a analizar. Y los datos lo que hacen es plantear preguntas. Realmente la pregunta siempre es la misma, que es el por qué. Pues, ¿por qué de repente esta palabra tiene tanta frecuencia? ¿Por qué se utiliza este término? Y a partir de ahí ya viene la fase interesante, que es la de análisis de los datos, que es intentar dar respuesta a esas cuestiones que plantean los datos. Moretti lo que analizó... analiza la novela inglesa del siglo XIX, pero lo hace desde un punto de vista del hecho literario. O sea, analiza cuando fueron publicados, si el escritor era hombre o mujer, o sea, cosas más del hecho. No entra a analizar el texto literario. Es Jokers el que sí que plantea esta idea del distant reading, pero ya no tanto analizar el hecho literario sobre cuándo fue publicado y demás, sino al análisis más de tipo inmanentista, es decir, el análisis del propio texto. Y aquí es donde aplica ya técnicas de procesamiento del lenguaje natural y de text mining. En concreto, Jokers, el artículo este que tenéis aquí, lo que analiza son los temas recurrentes que hay en la novela inglesa del siglo XIX, son 3.346 novelas, incluyendo novela inglesa, irlandesa y norteamericana. Y el método que utiliza es el famoso topic modeling, que no le he oído nombrar hasta ahora, pero ¿os han hablado de topic modeling antes? ¿En alguna otra charla? Sí, ha aparecido, ¿no? Bueno, pues aplica topic modeling, al final, topic modeling luego os lo cuento con más detalle, pero lo que hace es extraer los topics principales de los textos.
En este trabajo en concreto lo que analizan es si los topics que son capaces de extraer, si pertenecen más a un escritor masculino o a un escritor femenino. Si es más un topic propio de hombres o de escritores o de escritoras. Os he puesto aquí sus resultados, un poco para que veáis por dónde va la idea de la mesis a gran escala. Estos son los topics. Esto imagino que no se verá bien, pero lo tenéis en las transparencias. Y aquí le va dando puntuaciones según si ese topic está más presente en novelas escritas por hombres o en novelas escritas por mujeres. Los valores van entre 1 y menos 1. 1 quiere decir que tiene mucha presencia y menos 1 que tiene poca presencia. Entonces, esto es un topicazo, pero es lo que hay en la novela del siglo XIX inglesa. Porque cuestiones como female fashion o flowers, pues tienen más presencia en novelas escritas por mujeres que en novelas escritas por hombres. Pero luego te vas a Gant, y luchas y cosas, pues esta parte más en hombres. Bien, aparte del topicazo, la idea es esta. Yo creo que eso es lo interesante para el análisis literario. Aquí están analizando miles y miles y miles de novelas, tal cantidad de novelas que es imposible que nadie, ningún analista o grupo de analistas se las puedan leer todas, y mediante métodos computacionales es capaz de extraer topics, en este caso es un análisis semántico, y analizar las obras. De esta manera, pues podemos ver todo ese conjunto de novelas, sus principales rasgos semánticos. Y esta es la idea. Yo creo que esto es lo importante. El gran cambio es en cómo nos planteamos las preguntas. Por mi experiencia explicando esto en la Universidad de Alicante, en el Máster de Estudios Literarios, claro, todos los alumnos me vienen de filología y están acostumbrados a hacer un análisis siempre del detalle. Pues voy a analizar el encabalgamiento en Félix de León, o el uso de la coma, y entonces lo creo que lo difícil es, vamos a cambiar la pregunta, vamos a hacer una pregunta a lo grande, o si queréis, una pregunta a lo bestia. No queremos saber cuestiones de detalle, sino cuestiones generales. ¿Qué rasgos literarios definen todo un periodo? Y eso es lo que, de cierta manera, me gustaría que al acabar esta charla pues os llevéis para vuestro proyecto. De hecho, me encantaría que de aquí, imagino que cada uno está haciendo la tesis o está con algún tema de investigación, pues que se plantee alguna cuestión, pero vamos a hacer un planteamiento de estudio a lo grande, en gran escala. La idea, por tanto, es buscar lo general, buscar esos rasgos comunes de todo un periodo. Como os decía antes, esto es perfectamente complementario al método tradicional, porque en la medida que podemos saber lo general, podremos determinar lo específico de un autor. En la medida que sabemos, pues como luego vamos a ver, los rasgos métricos generales de todo el soneto del siglo de oro, pues podemos determinar la métrica de Quevedo, pues cómo dialoga o cómo contrasta con la métrica del resto de autores. En esto del planteamiento a gran escala, si queréis jugar un poco, os propongo que leáis este artículo del Culturomics, que es de Michel et al. 2011. Es un artículo de la revista Science. Entonces, lo que hacen aquí, cogen el corpus más grande jamás creado, que es Google Books, todos los libros digitalizados por Google, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, y hacen preguntas, y hacen análisis de tipo histórico, sobre todo histórico y sociológico, pero siempre con la idea de vamos a analizar este fenómeno pues durante dos siglos enteros, con todo lo que se ha escrito durante esos dos siglos. Por ejemplo, analizan si se habla mucho de una persona, si se habla de otra. Además, lo chulo es que aquí, desde la herramienta N-Grams de Google, se pueden hacer esos análisis. No voy a entrar porque no tengo mucho tiempo, pero si queréis, ponéis ahí, no sé, los términos de búsqueda Cervantes y Quevedo y os muestra cómo se habla de ellos durante los diferentes años. ¿Vale? Entonces, el tema que yo estoy trabajando, que es el del soneto del siglo de oro, pues cuestiones a gran escala que se pueden plantear, pues eso, ¿cuáles son los gustos métricos generales en este corpus? Si estos gustos son constantes, si varían a lo largo del periodo, si hay algún tipo de patrón métrico que sea característico de un autor o de una escuela, de un periodo, si se contrastan unos con otros, si hay diferencias rítmicas entre el Renacimiento y el Barroco, qué cosas comunes. Y luego, entrando ya en la parte semántica, si se utilizan los mismos patrones métricos para hablar de los mismos temas, si es independiente la semántica de la métrica,
si hay algún tipo de relación, si es más dependiente del poeta, etc. Pero, como veis, no es plantearlo de este autor o de este otro autor, sino en general, de todos. ¿Vale? El proceso, pues siguiendo la idea de antes, primero la extracción de datos, que es la compilación del corpus, que tiene que ser por necesidad objetiva, es decir, hacer una representación computacional de los elementos de la manera más objetiva posible, de tal manera que la interpretación no dependa de esa representación, y luego ya el análisis de datos. En este caso, los tipos de análisis que os voy a plantear son dos: el análisis de frecuencias para la parte métrica y el topic modeling para la parte semántica. Que en los materiales, todo esto que os voy a contar está publicado en diferentes artículos. Entonces os he dejado una carpeta que se llama bibliografía, donde están los artículos, y ahí tendréis esto ya más desarrollado y con más detalle para que lo leáis. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Os cuento la compilación de corpus. Bueno, como texto de compilación y anotación ya habéis visto bastantes cosas, pues vamos a ir un poco más rápido. Imagino que esto lo sabéis, pero bueno, nunca está de más repetirlo. Un corpus es una colección de textos, una amplia colección de textos digitales. Yo he visto algún corpus en formato papel y preferiría no haberlo visto porque eso no sirve para nada. Textos digitales. Pero lo importante del corpus es que esté compilado en función de unos criterios para que sea representativo. Y esta es la gracia. Un corpus nos vale en la medida que es representativo de algo. Como aquí estamos en análisis poético, pues tiene que ser representativo de un hecho literario, de un hecho poético. En el campo de la lingüística, pues tiene que ser representativo de un fenómeno lingüístico o de cualquier aspecto, ¿vale? Y que además, en la medida, como ha explicado antes Nuria, en la medida en que necesitamos información profunda, pues debe estar anotado con etiquetas, que nos den la información que queramos analizar. Para este caso, mi corpus, pues el criterio de compilación, lógicamente, son los sonetos del siglo de oro, todos los sonetos escritos durante los siglos XVI y XVII en castellano. Luego, en el futuro, pues me gustaría ampliarlo a italiano y a otros idiomas, pero por ahora es el castellano, son mis criterios de compilación. ¿Cuántos sonetos quiero? Pues los quiero todos, porque quiero un corpus representativo de todo el periodo. Me da igual si son autores considerados canónicos, si son autores secundarios o me da igual. Es gente que escribió sonetos en el siglo de oro, pues me vale para mi corpus. Y la parte de anotación la he centrado en tres aspectos. Pues las cuestiones de metadatos, para saber cada poema de quién es, de dónde se ha obtenido y demás. La anotación estructural, que es la ET y que ya conocéis, y luego la parte de la anotación métrica, que es la más compleja y la que os contaré un poco más. La parte de compilación realmente fue bastante sencilla, porque la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, tiene una biblioteca del soneto donde tiene miles y miles de sonetos, así que yo, ¿qué hice? Pues lo que hace todo el mundo, me lo bajé y ya tengo los sonetos. Además están, la ortografía y la tipografía está modernizada, con lo cual la obtención de los textos, que como os he explicado Nuria, es un problema en este caso, pues fue bastante sencillo. ¿Qué problema tuve aquí? El problema que estaban en HTML. La biblioteca virtual, no sé por qué narices lo da todo en HTML, sigue pensando que esto es bonito para leer, pero para leer siempre es mejor un libro. Queremos texto procesable, pero no nos lo dan. El caso, bueno, pues yo me lo bajé, pues, ¿cómo se hace? Copiando y pegando. Un copy-paste, estuve una tarde haciendo chiquití, copiar, pegar. Y me generé mis ficheros con el texto. Luego establecí un criterio de... Bueno, que había muchos autores que tenían muy poca representatividad, de que solo tenían uno o dos sonetos, entonces puse un límite de 10. O sea, todos los que tengan al menos 10 sonetos digitalizados, y la idea es que el corpus está abierto porque la idea es seguir con él. Pero la compilación no fue un proceso complejo. En estos momentos, pues el corpus tiene 52 poetas, 5.077 sonetos y que suman unos 71.136 versos.
Si multiplicáis 5077 por 14 salen menos, pero hay versos que tienen estrambote, tienen varios versos más, por eso hay un poco más. Y el corpus lo tenéis aquí. En GitHub, aquí, que es la aplicación esta para subir código, pues aquí tenéis a todos. Desde Agustín de Salazar, Enrique Gómez, Gustavo de Mendoza, Los Argensola, Barcelona Cázar, Leonel Rebolledo, Canceri Velasco, Cervantes, Virués, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así quedan muchos, ¿eh? Porque comparando esto con la antología de Blecua, pues veo que hay muchos autores que todavía no están. Por eso el corpus sigue abierto, pero esto es lo que he podido encontrar por ahora. La idea es seguir aumentándola en el futuro. Bien, esa es la parte de compilación. La obtención de los textos, ya digo, fue un poco rudimentaria, pero era la forma más fácil que tenía. Yo fui copiando y pegando y luego ya en un proceso automático los fui separando. De tal manera que al final hay un fichero por cada soneto. Por ejemplo, Cervantes, ¿vale? Cada uno es un fichero y este es el soneto. La parte de información a representar, como os decía, están los metadatos, que aquí he puesto la información TEI básica, encabezado TEI, pues lo mismo que TEI dice que debe haber. Mi objetivo no es hacer una edición filológica de esto, no quiero hacer una edición filológica digital de la Sonata del Siglo de Oro, sino que quiero un corpus que me valga para analizar el fenómeno literario, pues realmente no le he dado mucho tiempo a la anotación. El encabezado está hecho de manera automática, también con una técnica muy avanzada, que son expresiones regulares, que para los que sepáis un poquito de programación, pues es lo más pedestre que hay, pero funciona muy bien. Es decir, yo le iba pegando a cada fichero el encabezado a lo bestia, tacatán, 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 y luego simplemente editaba el título. O sea, yo cogía todos los de soneto, creaba el encabezado con García Lasso de la Vega y luego cada fichero lo iba pegando. Eso, lo de pegar sí que lo hacía de manera automática, ¿eh? Pero vamos, es muy sencillito. Eso, el ABC de la programación te enseña. Entonces, si veis el encabezado, desde el GitHub, pues veréis que tiene lo típico, el título y responsable, la publicación y la descripción de la fuente, que es lo mínimo que pide el texto. Para la parte de... Bueno, lo diferente, que no está en todo el encabezado TEI, es cómo se codifica la información métrica. Que ahí hay una expresión regular para indicar cómo se codifica. Esto así no se ve muy bien. Pero bueno, esto, como imagino que ya lo habéis visto, pues el title statement, title responsable, la fuente, bueno, este soy yo, el autor. Ya está la expresión regular para indicar el patrón métrico que ahora os cuento. Lo que es la estructura, la idea es la misma. No quiero hacer una edición filológica, yo simplemente quiero tener los textos bien en un corpus decente y entonces voy a lo mínimo. Información de estrofa, de verso, cada verso con un identificador y luego a la parte métrica. Esto también se hizo con expresiones regulares y de manera muy rápida. Un informático dice, madre mía, estás haciendo un XML con expresiones regulares, es un gran pecado capital, pero no funciona. Porque XML... Bueno, es que son soluciones muy prácticas para hacerlo rápido. Yo lo quería es hacerlo rápido. ¿Pero por qué es un pecado? Porque XML requiere... si vas a montar un XML, lo suyo es que generes el XML desde el programa. Entonces tú le das los datos y luego te va poniendo las etiquetas. Hay librerías para generar XML. Yo lo hice con una forma pues, más rápida, pero que funciona, ya está. Simplemente eso. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces uno intenta ser muy legal haciendo las cosas. Muy legal, no en el sentido de legalidad, sino como le han enseñado a hacerlas, pero que a veces hay formas más rápidas y que al final ese resultado es bueno, pues ¿para qué te complicas la vida? Ya está. Así funciona, pues adelante. Pensando siempre que el objetivo no es este. O sea, si lo que yo quisiera es una edición digital de los Sonetos del Siglo de Oro, una buena edición filológica digital, entonces lo hubiera hecho de otra manera. Pero mi objetivo no era este, era tener un texto con una anotación XML básica para luego analizarlo. Bien, la parte compleja, y esto sí, aquí es donde viene ya lo difícil, es la parte del patrón métrico.
Como yo quiero representar la métrica, necesito que cada verso tenga explícitamente una etiqueta donde esté su patrón métrico. Esto es lo que antes os contaba Nuria, de ampliar la información del texto con aquello que no es explícito. Dado que lo que quiero es una representación objetiva, definí un patrón métrico que estuviera formado solo por aquellos elementos que objetivamente se pudieran derivar de cada verso. Al decir objetivo me refiero a que si dos personas extraen el verso, el patrón métrico del mismo verso, que el resultado sea el mismo para los dos, que no dependa de la interpretación de las personas que estén anotando. Entonces, lo primero que... Aquí hay mucha teoría métrica, está la teoría métrica tradicional de Navarro Tomás, Kilis y demás. Luego está la teoría métrica más moderna del mundo del generativismo, que hace una representación arbórea o anti-bridge. Y pues yo me fui a lo más clásico. El primero era decidir la unidad métrica. Pues unos hablan que la unidad métrica es la sílaba, otros dicen que es el... Hay una unidad que es un conjunto de sílabas en función de las pausas, etc. Yo diría que el único criterio objetivo para definir una unidad métrica es la pausa fin de verso, porque es el único elemento que sé seguro que va a estar. Cada verso finaliza en una pausa potencial, que está marcada explícitamente porque hay un cambio de línea. Y esa marca es la que a mí me sirve para definir la unidad métrica. Por tanto, la unidad métrica que yo voy a considerar en este corpus es el verso. El verso es mi unidad métrica. Luego hay una unidad mínima, que es la sílaba, pero no la voy a considerar como unidad principal. Cada verso está formado por sílabas y cada sílaba son de dos tipos, acentuadas y no acentuadas. Aquí hay teorías que hablan de acentos secundarios, pero los acentos secundarios son muy subjetivos, porque depende de quién esté analizando el verso, puede decir esto es un acento secundario o esto es primario. Así que lo voy a clasificar solo en dos tipos. Acentuado, no acentuado. Y luego, bueno, pues utilicé el símbolo más y menos, como podía haber utilizado cualquier otro símbolo. Y al final queda así. Cada verso, cuando me para a contemplar mi estado, aparte de la etiqueta de verso más su identificador, tiene una etiqueta MET con su patrón. El menos es sílaba no acentuada y el más acentuada. Y esto de verso, cuando me para a contemplar mi estado, es un endecasílabo con acentos en 4, 8 y 10. ¿Vale? Y así tengo una representación objetiva de la métrica. Anotar esto ya sí que fue un problema, porque para esto hace falta un sistema de descripción métrica automático. Como os decía, buscamos algo que sea muy rápido, pero que sea consistente. Todo el mundo de la anotación de corpus, un corpus anotado, se mide si es bueno o malo en función de la consistencia que tenga. Se dice que es consistente si todas las personas que anotan ese corpus lo hacen siempre igual. Si la anotación depende del anotador, entonces el corpus es inconsistente y por tanto la anotación no es buena. Lo que se busca es que la anotación sea siempre igual para todas las personas que lo anotan. Dime. Una pequeña pregunta. ¿Por qué cuando me paro a contemplar mi estado la primera sílaba no es tónica? Muy buena pregunta. No, es más que puede ser muy específica, pero para mí sería muy complicado de justificar porque cuando y fonéticamente tiene un efecto. Esto no debería ser marcado. ¿Podemos? ¿Me lo preguntas luego? Ah, sí, claro. Luego pregúntamelo para explicar el problema de todo esto. Para conseguir que la anotación sea consistente, lo que se hace es crear una guía de anotación. En la guía de anotación es un documento donde se especifica los diferentes problemas que pueda haber en la anotación y lo que el anotador humano ante esos problemas debe hacer. Y este problema es uno de los típicos. Este cuando es tónico o es átono. Ese es un gran problema. Hay un cuando tónico y hay un cuando átono. Cuando uno es uno o es otro. Eso es lo que debe especificar la guía de anotación. Luego os comentaré la guía de anotación que hicimos para que veáis cómo solucionamos esos problemas. Pero eso realmente es el problema. Yo veo eso, que es átono y tú lo ves tónico. Entonces, ¿cuál? ¿Qué es átono o tónico? Aquí es donde empezamos a discutir. El proceso de anotación métrica, por tanto, primero para ganar en rapidez hicimos una fase de anotación automática, programamos un sistema de anotación métrico específico para sonetos, con eso se anotó los 5.000, todos los 70.000 versos, y a partir de ahí hicimos una revisión manual. Claro, la revisión manual no puede ser de todo el corpus, porque para eso la anotamos a mano y ya está. Tenemos la anotación manual, la idea es ir a anotar solo aquellos elementos que sean problemáticos.
Primero, los anotadores fueron dos alumnas que decidieron colaborar conmigo de manera gratuita. Lo primero que se hace siempre es una fase de entrenamiento de los anotadores, que los anotadores aprendan a anotar. Se anota una pequeña parte del corpus en paralelo por las dos personas y luego se compara. Se ven donde no anotan igual y entonces se discute cuál es el problema que hay ahí, porque ese mismo verso tiene dos patrones diferentes. Cada uno dice, pues yo creo que esto es átono por esto, yo creo que es tónico por esto, y al final se llega a un acuerdo. Ese acuerdo es lo que se pone en la guía de anotación, que se dice, pues este caso, cuando se presenta así lo anotamos tónico, cuando se presenta así lo anotamos átono, ¿vale? Y así al final todos anotan con los mismos criterios y se consigue un corpus consistente. La tercera fase, que es la que estamos ahora, pues ya es, extraemos los versos que tienen problemas, ya os comentaré cuáles son los problemas, y eso ya sí que se revisa a mano, pero es un porcentaje bastante pequeño para la cantidad de sonetos que hay. De tal manera, al final tenemos de una manera más o menos rápida, pues todo un corpus anotado con métrica y validado manualmente. La fase automática. Bueno, como os decía antes, todo lo que es metadatos y estructura, eso fue un script en Python con expresiones regulares que lo hizo de manera masiva y rápida. Y la que ya cuidamos más es la parte métrica, que es el sistema de expansión que programamos. No os voy a dar detalles porque no nos llevaría mucho tiempo, pero simplemente os cuento los módulos del sistema para que veáis cómo funciona. Aquí no sé si en la primera charla del profesor Gervás os habló mucho más de estas cosas, porque él sabe mucho de esto. Pero bueno, el planteamiento que hice fue el siguiente. La entrada es un... Disculpad que esté en inglés porque lo he sacado de un artículo y no lo pude traducirlo. La entrada es un verso. Lo primero que hace el sistema es analizar la categoría gramatical, porque el hecho de que sea átono o tónico una palabra depende de su categoría. Y aquí utilizamos Freeling. Una vez que sabemos cada palabra, cuál es su categoría, lo que hace es el proceso de silabificación, que es la separación en sílabas. Esto en castellano, a diferencia del inglés, es muy sencillo, porque las reglas de separación silábica están muy claras y realmente aquí no hay problemas de ambigüedad, salvo algún caso por ahí que era un poco complejo, pero es bastante sencillo. Y una vez que sabemos la categoría gramatical de cada palabra y sus sílabas, entonces se clasifican en acentuada o no acentuada. Los nombres, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres tónicos y unas cosas más son palabras tónicas. El resto, preposiciones, conjunciones y demás, son átonas. Y una vez que tenemos eso, entonces lo que hace el sistema es contar las sílabas. Como esto es para endecasílabos, el verso tiene que tener 11 sílabas. Si tiene 11 sílabas, pues perfecto, genera el patrón y ya acabado. Si el verso no tiene 11 sílabas, aquí vienen los problemas. El gran problema, que es la sinalefa. La sinalefa y la diéresis. Si tiene más o menos 11 sílabas es porque hay algún tipo de sinalefa o diéresis. Es decir, que hay sílabas que se tienen que juntar y sílabas que se tienen que separar. Para solucionar esto, desarrollamos un modelo de desambiguación métrica que trabaja de la siguiente manera. Lo que hace... con las reglas de resolución de la sinalefa, que están más o menos bien especificadas, la métrica española de Killis, por ejemplo, las tiene bastante claras en cuándo puede haber sinalefa y cuándo no, y cuándo puede haber diéresis y cuándo no, lo que hace el sistema es aplicarlas todas. Y de ahí va generando los diferentes patrones métricos que puede generar. Y una vez que tiene todos, selecciona uno. Por ejemplo, este verso, cuando el padre hebrero nos enseña, que es de Hurtado de Mendoza, según donde hagamos la sinalefa, puede extraer dos patrones. Puede establecer un patrón en 3, 6, 10, que es cuando el pa haciendo sinalefa en el duel, cuando el padre hebrero nos enseña, y si no hacemos sinalefa en el duel, sino que lo hacemos en el padre hebreo, entonces el acento está en cuarta. Cuando el padre hebrero nos enseña. Son dos posibilidades. Según hagamos la sinalefa en cuando él o en padre hebreo. Esto, yo creo que desde el punto de vista de la anotación métrica automática es el gran problema, porque esto es un típico caso de ambigüedad en procesamiento de lenguaje natural. Una entrada, dos posibles análisis. Dos o tres, hay versos que tienen hasta cuatro o cinco posibilidades. La cuestión es, ¿cuál de los dos es el más correcto?
Ya al principio, la primera versión del sistema buscaba el que tuviera las sinalefas menos forzadas, pero en la última versión, que funciona mejor, lo que hago es siempre seleccionar el más frecuente. El sistema, conforme va resolviendo sinalefas, correctamente las va guardando en una pequeña base de datos donde me voy guardando las estadísticas de cuántas veces se repite cada patrón métrico. Y de tal manera que ahora, si se encuentra con una ambigüedad como esa, pues mira la base de datos y dice, pues de estos dos patrones, el más frecuente es el primero. Pues quédate con el primero. Y da igual las palabras. En este caso, la base estadística solo cuenta los patrones. Patrones y veces que se repiten. Sí, sí, me da igual, pero las palabras. Da igual las palabras. Sí, sí, sí. Es que fíjate, es que esta es una ambigüedad donde las dos son correctas. No es una ambigüedad de tipo lingüístico donde dices, no, es que realmente aquí una está bien y la otra está mal. De este verso tú puedes extraer los dos patrones. Los dos son correctos. Esto, hay un trabajo en el Workshop de Computational Linguistics for Literature, hubo un trabajo hace varios años de un tal Hammond que hablaba de la ambigüedad literaria es compleja desde el punto de vista computacional porque las opciones que tienes son correctas todas. En realidad, depende de la interpretación. Entonces, si las dos son correctas, ¿qué hacemos? Necesitamos al final una. Y optamos por el más frecuente. La justificación de optar por el más frecuente no es estadística, sino que es literaria. En esta época, los poetas no buscan la originalidad, sino que se basan en la imitación. Ellos imitan a los modelos. En este caso, están siempre imitando al gran modelo, que es Garcilaso de la Vega. Entonces, la forma de representar esto estadísticamente es, pues si tengo dos opciones, voy a coger la que sea más común, porque esa será la más similar al modelo. Esa es la justificación literaria de esta decisión. Pero podría haber otra, ¿eh? Bueno, luego se creó la guía de anotación, se utilizaron 500 versos para entrenar a los anotadores, ahora ya anotadores humanos. Esto es ya la evaluación. Sí, una vez que ya estaba todo anotado, los anotadores sabían anotar, se cogieron 500 versos, se anotaron en paralelo. Perdón, me estoy liando. Con 500 versos aprendieron y luego se cogieron 100 sonetos, que son 1400 versos, y estos ya se anotaron otra vez en paralelo por los dos anotadores y se comparó la anotación entre ellos. Esta es la fase de evaluación. Aquí la idea es ver ahora en qué medida los dos anotadores anotan los mismos versos de la misma manera. Cuanta mayor coincidencia haya entre ellos, mayor consistencia tendrá la anotación y por tanto el corpus se considerará mejor. Aparte de los dos anotadores, hay un tercero que actúa de árbitro y en los casos en que no hay acuerdo, pues decide. Y con esto, bueno, ya solo para que sepáis, este cálculo se llama Internal Annotation Agreement y obtuvimos un 96%, lo cual es bastante alto. Cierto es que los versos ambiguos, pues realmente no son muchos, o sea, muchos versos, fijaros que el sistema tiene una precisión del 92%. O sea, el sistema por sí solo es que anota muy bien muchos versos, porque no es. Realmente la tarea nos resultó ser muy compleja. Y con estos datos, pues aquí pues es suficiente para soportar los análisis que hagamos luego. ¿Vale? Si está una precisión por encima del 90%, pues que se considera que prácticamente está hecho, porque se han hecho estudios calculados. Bueno, si los humanos tienen un 4% de error, pues que el sistema tenga un 8%, pues no está mal. Y la fase final ya es, los versos ambiguos los hemos extraído y estamos revisando solo esos versos ambiguos, que es donde están los problemas. Hay otra fuente de error que es Freeling, pero Freeling, habéis visto, no siempre anota bien, pero ese error realmente no tengo forma de controlarlo ahora. O sea, tendría que hacer una revisión más manual de todo. O sea, que ese error por ahora no lo estamos trabajando, pero de los versos ambiguos sí. Y ya está. Con todo esto, que quería que vierais, pues una forma más o menos rápida de desarrollar un corpus sin buscar una edición filológica buena, pero sí que fuera un corpus que luego soportara hacer un análisis de datos a gran escala. El corpus es bastante amplio, es representativo porque cubre la mayoría de los autores de la época. La notación se ha buscado que sea objetiva y consistente. Y la creación ha sido relativamente rápida. Y con esto, pues ya la primera fase del proyecto está hecha, pues ya tenemos nuestro corpus con todos los
con todos los datos. ¿Vale? Para la práctica, yo ahora quería ir a la pregunta que has hecho anteriormente. Lo difícil de esto es la validación manual. Cuando te encuentras con un verso, que un anotador dice que es una cosa y que otro anotador dice que es otra. Eso es lo difícil. Entonces, os he dejado ahí en el campus virtual cinco sonetos. Están anotados automáticamente y la idea es que vierais el patrón métrico y decidierais si es correcto o incorrecto. Y luego podríamos hacer un poco el cálculo del intranotation agreement entre nosotros, pero esto nos va a llevar más tiempo. Como quiero llegar a la segunda práctica, que creo que es más interesante, y anotación habéis hecho bastante, si queréis hacemos este ejercicio, lo hacemos ahora en gran grupo y ya paso a lo siguiente. Os comento un poco, la guía de anotación está basada en el trabajo de Killis y básicamente la idea importante es que las palabras tónicas son aquellas que sean sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres personales, tónicos, indefinidos, demostrativos, posesivos, adverbios, formas interrogativas, numerales, cardinales y ordinales. Esos son los tónicos y los átonos el resto. Artículos, preposiciones, conjunciones, formas de tratamiento, pronombres personales átonos, posesivos. Determinantes posesivos. En caso de duda, la idea es siempre preferir la acentuación átona. ¿Esto por qué? Porque posiblemente si dos personas piensan que uno es átono y otro es tónico es porque eso sea un acento secundario. Entonces, ante el acento secundario, decidimos que preferíamos la lectura tónica. Y en todo caso, si la duda persiste, la idea es siempre buscar el patrón métrico que sea más común, el que sea menos forzado. Por ejemplo, si en el patrón métrico nos aparece acento antirrítmico, es decir, dos tónicas seguidas, pues mejor la lectura que no tenga esas dos tónicas seguidas, porque el acento antirrítmico no es que esté mal, pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, si queréis... bueno, antes de hacerlo, ¿queréis comentar alguna cosa? O mejor hacemos esto y luego me hacéis las preguntas. Voy a hacer un impasse. Ahora que he contado esto, Nuria, esto es para ti. Cuando estábamos comparando las anotaciones entre los dos anotadores y buscando la anotación común, el verso que más problemas nos dio fue este. No sé si lo veis. Dice, para cochero, el coche está en Palacio. Este para, estuvimos media hora discutiendo si era el verbo o si era la preposición. Al final decimos que era el verbo y le pusimos, y entonces vimos que había una edición que ponía aquí punto, porque en principio el verso estaba mal editado y era para cochero, el coche está en Palacio. Entonces era para el cochero, el coche está en Palacio, o es para cochero, el coche está en Palacio. Eso, como has comentado antes, que el para, eso es lo que más problemas nos dio. Pero bueno, si queréis coger el verso de Garcilaso, esto del proceso de validación era sencillo. Vamos a ver si queréis un par de versos y lo dejamos estar solo para que veáis. El cuando me para a contemplar mi estado. El sistema dice que tiene versos en 4, en 8 y en 10. Es decir, cuando me pa, esa es la tónica, cuando me para a contemplar 8 mi estado. ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? ¿Está bien o está mal? ¿Cuántos piensan que está bien? ¿Cuántos piensan que está mal? Que está bien como verso. El patrón métrico este, si corresponde a la métrica de este verso o no. Esto ha sido automático. Esto quiere decir que tiene la tónica está en 4, en 8 y en 10. Este verso, la métrica de este verso tiene acentos en 4, 8 y 10. Para mí lo tiene que tener. Tú dices que él tendría que tener en 1. No. Depende de la perspectiva, pero... ¿Por qué? Aquí la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué crees que ese cuando es... ¿Cuándo puede ser tónico o átono? ¿Por qué crees que este cuando es tónico?
No, porque yo, yo creo que la manera mejor de definir un en el verso es de definir cuántas sílabas tiene una palabra. Si la palabra es polisilábica, allora tiene que ser tónica. Tiene que haber una sílaba tónica. Ah, no. Porque si es un monosílabo, también una palabra que es un sustantivo no, pero puede ser utilizado como un monosílabo. Hay palabras polisílabas, hay palabras que polisílabas que no tienen, que no son, que son átonas, y también hay palabras polisílabas que tienen dos acentos. O sea, no. Por ejemplo. ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver. No, ¿cómo? ¿Cuándo tiene un acento? Claro, pero contextualmente en el verso, podría decir que hay un acento. O sea, ese acento puede moverse al cuando me pa y ese será el acento principal. Sí. Ah, sí. Acento de frase, ¿no? Sí, 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 no de palabra, de frase, claro, acento métrico. Sí. Ah, vale, perdón, no te entendía. Es el acento métrico que buscamos. Ah, la palabra aislada siempre tiene un acento, siempre, como palabra aislada. Pero en el verso es el acento métrico. Este cuando es átono porque es un relativo. Okay. Y los relativos son átonos. Si fuera interrogativo, ¿cuándo llegas? Ese cuando es tónico. Claro, llega a ser más fuerte, más a nivel claro. De la frase. Creo que decía el acento de la palabra, el término, que era lo que... Ya, sí, ahora he entendido el problema. Pero bueno, este está bien. Okay. Y a ver los pasos por donde me ha traído. ¿Esto qué piensas? ¿Que está bien? Dice que hay acentos en 3, 6, 8, 9 y 10. Es decir, que dice que hay acentos y a ver, esta sin alefa no la hace, y a ver los pa, sos por do, me, a, por do, me, a, traí, do. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que está bien o está mal? Esto lo ha hecho el sistema automático, ¿eh? No. Yo creo que la sinalefa tiene que ser ahí. ¿La primera sinalefa? Sí. Claro. Sí. Entonces sería el acento en dos, no en tres, ¿no? Sí. Y a ver los pa en cuatro. Por sí. Dos, me, a, tra, y, do. Sí. Muy bien, yo también. Eso está mal. O sea, esa sin alefa sería más correcta, porque el acento en dos es más común que el acento en tres. No, porque, se perdona. Porque si no, tú tienes un acento sobre la quinta, y la quinta no puede tener nunca acento en el decasilo. Perfecto. Muy bien. Una razón perfecta. Genial. Muy bien, me gusta eso. Ciertamente. Son las dos. ¿Y el do? Ese do es la contracción de dónde. Sí. Y debería ser átona. O sea, que este acento antitécnico realmente sobra. Y es por do me ha traído. ¿Sabéis por qué ese do lo toma como tónico? Anotado. Porque... ¿Eh? La nota do. Porque se cree que es la nota do. Esto Freeling ve do, y como Freeling no sabe que antiguamente do era contracción de dónde, dice do, esto es la nota do, nombre, y luego el sistema dice, esto es un nombre, pues es tónico, pom, y le da. Esto es un error de Freeling, el do. Eso ocurre con todos los dos, así que eso luego automáticamente los revisamos todos. Bueno, pues esto es la validación, como veis es lo más divertido, porque da mucho juego a discutir y tal. Pero más o menos los anotadores... exceptuando cuando había versos muy, muy ambiguos, había alguno que semánticamente era un poco complejo de interpretar, pues se llegó a unos acuerdos bastante, bastante, bastante buenos. ¿Vale? Dejamos el ejercicio 1 porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿Dónde estoy? ¿Tenéis alguna pregunta? Entonces, la idea final de esto es pensar qué proyecto, o sea, qué hecho literario queréis analizar, decidir qué textos necesitáis que sean representativos de ese fenómeno literario, hecho literario, y a compilar, se ha dicho, buscar textos, bajarlos, limpiarlos, que sean o bien TXT, UTF-8, o bien hacer la anotación TEI. Pero mi recomendación es, no os liéis con la anotación TEI. La anotación TEI tiene que ser algo siempre funcional. O sea, nos vale en la medida que nos sirve para el trabajo. Y el trabajo es el análisis literario. No, anotar TEI en sí mismo está bien como edición de textos, pero no es solo vivimos de TEI.
¿Vale? ¿Alguna cuestión? Vale, pues... Yo tendría una muy pequeña, más si no te molesta, si tú tienes... No, adelante. La cuestión de la ambigüedad métrica de que tú hablas antes, para mí podría también ser que en el decasílabo es posible una ambigüedad métrica entre la sílaba 4 y la 6, así que los versos de que he hablado, no me recuerdo el verso, podría ser los dos. No creo que en la mente del poeta hay una solución precisa. Posiblemente. O creo que hay, no, y para decirlo mejor, yo creo que... La ambigüedad es deliberada, ¿no? Sí, es una ambigüedad, la forma del decasílabo admite esa ambigüedad. Sí. Yo creo. Sí. Pero es un tema muy interesante de decasílabo. Sí, posiblemente tengas toda la razón. Pero para luego hacer el análisis que quiero hacer necesito uno. Entonces, al final, claro, eso es muy de proceso de lenguaje natural, al final necesito uno, entonces hay que tomar a veces decisiones, igual es un poco pedestre. Está mal, la decisión del más frecuente funcionó bastante bien. O sea, realmente luego los anotadores decían, sí, este es el que mejor se acopla a estos, de las diferentes opciones. La validación manual fue muy bien. Y tiene sentido histórico-literario, ¿no? Aunque es cierto que hay muchas ambigüedades que son deliberadas, y eso en literatura es quizá el gran problema que nos encontramos, es que tenemos esas ambigüedades siempre. Hacer el análisis computacional, pues a veces hay que obviarlas, o igual a alguien se le ocurre cómo trabajar esto de otra manera. Estáis muy cansados, imagino, ¿verdad? Venga, un pequeño esfuerzo y terminamos. Os voy a contar ahora la segunda parte de todo esto, que es, ya tengo el corpus, ahora viene lo bonito, que es, vamos a hacer análisis literario. ¿Vale? Os voy a contar ahora todo esto, pues cómo lo estamos analizando y qué resultados estamos obteniendo, y luego os propondré un pequeño ejercicio para que analicéis vosotros también. El ejercicio que he propuesto no tiene solución, no tiene solucionario porque no hay solución. No hay una solución correcta, en realidad os planteo un pequeño proyecto. Os recuerdo, lo que queremos son eso, preguntas a gran escala, grandes cuestiones sobre todo el fenómeno del soneto durante los siglos de oro, en cuestiones métricas y semánticas. Todo esto viene por el tema que a mí me ha interesado siempre, que es la relación entre la métrica y la semántica. Esto de la métrica se relaciona con la música. La música es el sistema simétrico sin significado, es un sistema simétrico con sintaxis, pero no tiene significado, una escala no significa nada. Sin embargo, la métrica, ya estamos en el lenguaje, sí que tiene significado, y esa métrica tiene alguna relación con la semántica, esa es la cuestión principal que yo quería estudiar. La relación de la métrica con la semántica, realmente, por el método tradicional es bastante complejo. O sea, hacen falta muchos datos para poder determinar al final si un patrón métrico responde a un determinado tema o no. O sea, la idea es, los poetas de esta época, cuando iban a hablar de amor, tendían a utilizar unos patrones métricos determinados, igual que un músico, pues, cuando quiere, bueno, un músico malo de película, cuando quiere hacernos llorar, utiliza una escala menor, por ejemplo. Esta es la cuestión. Para lo que es el análisis métrico, solo la métrica, sin semántica por ahora, lo que he desarrollado, que es una opción, se pueden hacer muchas más, simplemente es estadística descriptiva. Estos resultados aparecerán en el próximo número de la revista Rítmica, y tenéis el artículo también ahí, donde planteo el método y luego los resultados que hemos obtenido. Lo que analizo es el gusto métrico, es decir, qué tipo de método le gustan a estos poetas, y luego si esos gustos métricos
Primero en general, luego por épocas y luego cómo evolucionan. Desde Garcilaso hasta Sor Juana, si siempre son los mismos gustos métricos o van cambiando. Y luego os comentaré esto, no está en el artículo, pero os comentaré también algún dato sobre los patrones métricos más especiales. Lo primero que hice, pues un análisis de frecuencias de todo el corpus. Y estos son los resultados. El patrón métrico más frecuente es el que tiene los acentos en 2, 6, 10. El segundo es el 2, 4, 8, 10 y el tercero el 3, 6, 10. ¿Vale? Este gráfico se ve mejor. Aquí tenemos estos tres que son los más frecuentes, o sea que son de uso común por todos. Luego aquí tenemos un grupo de patrones de un segundo nivel de frecuencia, que en realidad son derivaciones de los tres básicos. Pues está el 2, 6, 10, pues el 2, 4, 6, 10, en realidad es el mismo pero con alguna variación. Y a partir de aquí ya empiezan las frecuencias por debajo de 1,5, que son ya los patrones raros. Igual son patrones con acentos anticlínicos, con dos átonas seguidas o con muy pocos apoyos métricos. Son ya los excepcionales. ¿Vale? Eso es. Entonces, la idea es eso. Los tres más frecuentes pues responden a los tres tipos de endecasílabos. El heroico, el sáfico y el melódico. Conclusión. ¿Qué hemos aprendido de esto? Nada. Porque esto, Navarro Tomás, en su métrica española, en el año 40 y tanto, ya lo dice. ¿De qué nos ha valido esto? Para nada. Pero bueno, es un principio. El siguiente, la siguiente cuestión es, vale, vamos a ver los patrones métricos, pero por épocas, diferenciando barroco y renacimiento. La primera cuestión es decir, ¿dónde empieza el barroco? Como decisión que se me ocurrió es, el barroco empieza en Góngora. Entonces todos los poetas están ordenados por fecha de nacimiento y muerte, desde Garcilaso hasta Sor Juana, y Góngora es el límite donde empieza el barroco. Esto me descompensa el corpus porque hay pocos autores renacentistas y muchos barrocos. Por eso aquí veréis que los renacentistas están en el 7 y los barrocos en el 9. O sea, no es exactamente comparable, ¿eh? Pero bueno, aquí ya sí que empiezan a haber cosas interesantes, porque el patrón métrico más frecuente en el renacimiento es el 2-6-10. Este patrón métrico, os recuerdo, es el ritmo de Garcilaso, el de En tanto que de rosa y azucena, es el más garcilasista de todos. Sin embargo, el barroco le gusta mucho más el 2, 4, 8, 10. Entonces, esto sí que está mostrando que hay un cambio de gustos en la métrica entre el renacimiento y el barroco. Y el barroco, si bien sigue utilizando el 2, 6, 10, el 3, 6, 10, como hacen en el renacimiento, hay uno que en el renacimiento se usa menos, pero que lo utiliza más. Bueno, eso es lo mismo. En el renacimiento hay una preferencia por el patrón en 6 frente al barroco, que prefieren los patrones en 4 y 8. ¿Vale? Es un cambio de ritmo interesante. Y otra cosa interesante es que en el renacimiento tienden a utilizar patrones con muchos apoyos métricos, hasta 4 y 5. Es decir, lo que serían patrones métricos muy pesados, muy explícitos. Ta tan ta tan ta tan ta tan ta tan. Sin embargo, en el barroco tienden a patrones métricos más livianos, más ligeros. Solo con tres apoyos métricos. Tan, 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 una cosa así. Eso es curioso además porque Garcilaso siempre se caracteriza por utilizar patrones métricos muy ligeros, de pocos apoyos métricos, y eso lo hace el primero, que es Garcilaso. Sin embargo, en el Renacimiento hay ese gusto por el patrón métrico más, digamos, más machacón. Ahora viene, esto es el dato. Lo que decía al principio, eso es el dato, ahora viene la cuestión interesante, ¿y esto por qué? ¿A qué se debe esto? Y esto es lo que viene donde nosotros como expertos en literatura tenemos que dar respuesta a esto. Para ver el por qué con más detalle, entonces viene, yo creo que es lo más interesante de todo esto, que es un análisis de la evolución temporal de los gustos métricos. Esto lo que hice es, cogiendo la lista de autores por orden temporal, En el artículo que tenéis en la bibliografía aparece la lista en el orden que al final definimos. Pues dividí el corpus en grupos de 500 versos y entonces veo los patrones métricos más frecuentes en cada uno de los grupos. Eso es lo mismo que antes Nuria os he explicado que hace la herramienta Boyan, que es algo muy común en lingüística de corpus, que es dividir el corpus en unidades iguales y luego ves cómo funciona en cada uno. El problema que tiene este corpus es que tiene grandes problemas de representatividad de los autores y que espero que es un hecho que no tiene solución. Tenemos a Garcilaso, que tiene 38 sonetos y no conocemos más,
Se supone que escribió muchos más, pero no nos han llegado. Estos son los 38 sonetos que a la viuda de Boscán le gustaron y puso en el libro, pero los demás no sabemos nada. O sea, 38, y frente a él tenemos a Lope de Vega, donde en el corpus tiene 1300, aunque se supone que tiene hasta 1500. Entonces, claro, Lope de Vega lo domina todo. Lope de Vega es que multiplica por 2 y 3 el resto de poetas. Para poco solucionar este problema de representatividad, pues lo que hice fue eso, separar el corpus en grupos de 500 y ya ver las frecuencias en cada uno, ordenados temporalmente, a ver cómo iba. Y lo que obtuve fue esto. No sé si se ve bien, cada color es uno de los patrones métricos principales. Y aquí, estos son los grupos. El 1 no está porque el 1 era el Marqués de Santillana, que como es medieval, al final lo dejé fuera porque además era otra historia métrica totalmente diferente. Y luego os he puesto aquí a los principales autores para que os guiéis en la época. El grupo 2 es el de Garcilaso, el grupo 3 es el de Herrera, el 4 empieza el bajoco, que es el de Góngora, 5 y 6 y parte del 7, eso es Lope de Vega, esto de aquí es Lope de Vega, y luego a partir del 8 son contemporáneos de Lope de Vega, en el 9 aparece Quevedo, y ya 10 y 11 son ya los últimos poetas, hasta Sor Juana que está al final. Aquí hay cosas muy interesantes. Lo primero, el patrón 2-6-10, que vimos que era el más frecuente, ese patrón es muy estable en toda la época. Es decir, que es un patrón que gusta y se utiliza, no mucho, siempre se utiliza. No es característico de ninguno de ellos. Realmente es el patrón que mejor define toda esta época. Y curiosamente es el patrón más característico de los renacentistas de la primera generación, la de Garcilaso. Entonces ellos establecen ese patrón como el preferido, pero luego todos lo siguen utilizando igual. Fijaros ahora en el patrón, el 2, 4, 6, 10. Este es un patrón que en la primera generación renacentista se gusta, se utiliza, pero luego llega a la segunda y lo utiliza muchísimo, con Herrera. Y luego va desapareciendo. Y el patrón 2, 4, 6, 8, 10 ocurre lo mismo. No se utiliza mucho luego con Herrera, en la generación de Herrera sí que se utiliza mucho, es el más gustoso, pero luego cuando se desarrolla el barroco se va perdiendo. Es decir, que eso que antes ha aparecido, que los patrones métricos más machacones, los que tenían los apoyos métricos más explícitos, en realidad eso es un rasgo de la generación de Herrera, que es la segunda generación renacentista. Y luego tenemos el amarillo, que es el más sorprendente de todos, que es el patrón 2, 4, 8, 10. Ese antes nos salía como que era el patrón típico del barroco. Y aquí lo muestra. Pero no solo muestra eso, sino que muestra que es el patrón que le gusta a Lope de Vega. Esto define a Lope de Vega totalmente. Lope de Vega, cuando escribe un endecasílabo, le sale el 2, 4, 8, 10 ya solo. Es lo más característico de Lope de Vega. Es curioso porque en el Renacimiento es un patrón que se utiliza, pero no es el más destacado. Sin embargo, conforme llegan el barroco, primero con Góngora, contemporáneos de Góngora hasta Lope de Vega, pues resulta que es un patrón que gana mucho en popularidad. Pero lo bonito de este análisis es cuando llegamos a Quevedo. Porque Quevedo, ¿qué hace? La métrica de Quevedo rompe con la tradición barroca que le venía de Lope de Vega y vuelve a los gustos métricos del primer Renacimiento. Es decir, métricamente, Quevedo está volviendo a utilizar la métrica de Garcilaso y sus contemporáneos. Es una vuelta a la métrica renacentista. El siguiente grupo sigue con la tradición barroca, pero los últimos en realidad están otra vez con la tradición renacentista. Es decir, que Quevedo en cierta manera crea escuela con sus continuadores. Tiene cierta influencia de los que vienen luego. Y, no sé, esto es este tipo de dato que un análisis a gran escala muestra claramente. Métricamente, Quevedo es más parecido a Garcilaso que a sus contemporáneos, que a Lope de Vega. Y la historia de la literatura, en cierta manera, tiene sentido, porque, como sabéis, Quevedo fue un gran admirador de Fray Luis de León, editó la obra de Fray Luis de León y tenía mucho interés en esa primera época. ¿Qué os parece? ¿Interesante? Puede que sea mentira. Estos son los datos.
como dice la presentadora, son los datos, suya la interpretación. Pero es bastante digno de esto requeriría ahora un estudio más detallado, pero aquí nos está mostrando ya algo bastante curioso. Y eso es. Aquí tenéis lo mismo que os he contado, pero en palabras escritas. Por último, el último análisis que hice, ese no está en el artículo, pero sí que quería traerlo, es el análisis de los patrones con acento antilítmico. Esto, o sea, a los que hacen métrica, pues es un, a los que analizan el endecasílabo, pues es un patrón que gusta mucho, porque de repente tenemos patrones con dos tónicas seguidas. Métricamente fuerza mucho el ritmo del verso. Entonces, cogí los más frecuentes, vemos que la antilimia más frecuente es la que tiene la antilimia en 2-3, que bueno, no es una posición muy destacable, pero realmente la antilimia que más se utiliza es la de la 6-7, que en el acento en 6 y en 7. Esto genera una pequeña pausa en mitad del endecasílabo, que en realidad luego algunos dicen que lo pasa a dodecasílabo, son dos hemistiquios, juega mucho, ¿no?, con esa fricción de dos sílabas tónicas seguidas. La evolución no muestra que haya ninguna tendencia determinante, bastante estable los gustos que hay con estos acentos antirítmicos. Lo que llama la atención es esto. Como en la primera generación renacentista, la de Garcilaso, utiliza muchísimo la antirritmia esta en 2, 6, 7, 10. Y entonces ahora viene otra vez la cuestión. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Alguien lo sabe? Yo tampoco. Pero mi hipótesis, que puede estar equivocada porque habría que analizarlo, igual alguien que sepa más de métrica medieval, y aquí tenemos gente que sabe métrica medieval, podría confirmarlo, es que esta tendencia por el antilimia 6-7, quizá, es una hipótesis, gusta a la primera generación renacentista porque tiene cierto sabor medieval. Esa antilimia 6-7 permite una lectura con cesura. Y entonces esa lectura con cesura, con dos hemistiquios, recuerda o suena similar al dodecasílabo en 7+5, que es propia del siglo XV. Y además, viendo los patrones de López de Mendoza, él utilizaba mucho el endecasílabo con apoyo en 7. ¿Vale? Entonces, puede ser, esto solo es una hipótesis, que la primera generación renacentista utilizó mucho ese patrón métrico, gustó de utilizar ese patrón métrico porque le sonaba a algo conocido, o sea, le sonaba a la poesía que ellos sabían que habían mamado, porque es la poesía del siglo XV, la que ellos continúan. Utilizando un nuevo metro, que es el endecasílabo, una nueva forma que es el soneto, pero en realidad están con algo que les suena. Y la siguiente generación, pues ya deja de utilizarlo, pues ya, pues quizá por eso mismo, porque les suena algo medieval. Es una hipótesis. Pero bueno, lo bonito es eso, que está ese dato ahí. La cuestión es ahora es decir el porqué. ¿Vale? Pues nada, esto es para que veáis el tipo de análisis que yo creo que la tecnología realmente puede aportar algo al mundo de la literatura, es haciendo análisis de este tipo, haciendo análisis a gran escala, análisis distantes. Esto justifica pues, utilizar R, utilizar XML, todo lo que habéis aprendido. El hacerlo en sí mismo no vale para nada. Solo vale en la medida en que tú luego puedes tener unos datos que te digan algo que no se sabía de la época que estás estudiando. Entonces, mi recomendación es coger vuestro objeto de estudio y hacer un planteamiento a gran escala, que seguro que por ahí podéis encontrar algo nuevo, porque esto no se ha hecho hasta ahora porque no se podía. Es ahora que tenemos la tecnología que nos permite hacer análisis grandes. Esto en informática lo llamarán Big Data, va por esa línea, que es lo mismo, es coger grandes volúmenes de información y extraer patrones recurrentes, extraer lo común. Pues eso, aplicado a literatura, pues encuentras cosas como estas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, os cuento un poco cómo se ha hecho. Todo el cálculo de frecuencias lo hice con Python. Python tiene un módulo para cargar y parsear el XML. A partir de ahí me quedaba con el patrón y una vez que tenía los patrones, me puse a contar. Python tiene módulos para sacar frecuencias y a contar. Como a vosotros os han enseñado R, pues yo
si queréis utilizar ese, os recomiendo fervientemente que utilicéis este libro, Jokers, del mismo Jokers del Macroanálisis, Text Analysis with R for Students of Literature, donde se explica cómo gestionar un XML. Bastante sencillo, lo explica muy bien. Cómo cargar en él un XML y extraer datos de él de preferencias. Eso para calcular, y luego lo que es la separación de corpus, en realidad eso es una separación por ficheros. Cogía en diferentes carpetas, pues aquí pongo los 500 primeros, los 500 segundos, los 500 terceros. Eso es copiar y pegar ficheros en diferentes carpetas y luego ir calculando en cada una. Luego hacemos un análisis de esto con una interfaz gráfica, pero antes, y espero ya no mataros con esto, antes tenemos que ver la parte semántica. Todo esto es el análisis métrico, es semántica descriptiva, simplemente el ordenador cuenta, nosotros hacemos un gráfico. Los gráficos, por cierto, están hechos con el Calc de LibreOffice, con una hoja de cálculo. No hay ninguna herramienta muy sofisticada. Y ya está, y analizar. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Y la semántica qué? Porque lo que yo quiero analizar es la relación de la métrica con la semántica. En esto voy a intentar ser breve y voy a ser muy claro, pero lo que os voy a contar ahora, desde mi punto de vista, es lo más interesante y lo más importante que el procesamiento del lenguaje natural está aportando a la lingüística y a las humanidades en general. Ayer se habló de esto desde el punto de vista informático, hoy os voy a hablar de esto desde el punto de vista lingüístico. Y me refiero a la semántica distribucional. Analizar la semántica de grandes volúmenes de datos, perdón, de grandes volúmenes de texto, con el pensamiento semántico tradicional de diccionario, lexicón generativista, no va, o sea, imposible. Tenemos ahí Wordnet, que es un problema, y no. El modelo semántico realmente con el que podemos abordar un corpus grande, su análisis semántico, es con el modelo semántico distribucional. Los que tenéis formación en lingüística, que imagino que seréis todos, esto os sonará a una teoría lingüística que viene de Norteamérica, de los años 50, y que dice, básicamente, que el significado de las palabras lo establece su contexto. Es la idea de Fear, de tú puedes saber lo que es una palabra por la compañía que tiene. Dime con quién andas y diré quién eres. O la idea de Harleys, de palabras que aparecen en los mismos contextos, pues ya tienden a tener el mismo significado. Eso también se basa en el segundo Wittgenstein, de las palabras significan lo que su uso, según la uses tendrá un significado. Pues esta idea, que los lingüistas la conocíamos ya, y bueno, estaba ahí. Desde hace relativamente poco tiempo se han desarrollado en lingüística computacional y procesamiento de lenguaje natural los modelos, lo que se llaman los modelos semánticos vectoriales, que representan los textos mediante matrices. Y esto es lo que ayer por la tarde se os explicó de las matrices y los vectores, las tablas en R. Estas son tablas, cada línea representa una palabra, que se le llama vector, y cada columna representa un texto o contexto. Y las celdas, lo que hay son las frecuencias de esa palabra en cada texto. Esa representación, bastante liviana para un ordenador hacer eso ahora, eso refleja perfectamente la semántica distribucional de las palabras, porque ese vector, cada palabra está representada por la frecuencia de aparición en cada contexto, ese vector representa el significado distribucional, es decir, qué significa esa palabra en sus diferentes contextos. ¿Vale? Una pena que esto es muy chulo, pero no me puedo extender porque no hay más tiempo, ni tampoco vosotros tenéis ganas de que os cuente este rollo. Como os conté ayer, esto trabaja por similitud. La idea es, hay que cambiar un poco el chip, porque no hay que pensar una palabra significa esto, sino una palabra es más o menos similar con otra, que se trabaja por similitudes. Ayer se hablaron diferentes modelos de similitud, el Pilgrim y demás. Esta representación tienen un gran problema, y es lo que se llama la dispersión de datos. Estas tablas, el problema que tienen es que tienen muchos ceros, es decir, que igual una palabra de 100 contextos, una palabra aparece solo en 3. En esos 3 contextos tendrá un valor, pero en el resto son todos ceros, 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 ceros. Esto desde el punto de vista del álgebra lineal, que es quien trabaja las matrices, es un gran problema. Entonces, desde los años 90 están buscando fórmulas para reducir la dimensionalidad, es decir, cómo conseguir una tabla que siga representando la misma semántica de los textos, pero que no tenga 100 columnas, sino que tenga igual solo 2, 3 o 4, una dimensión pequeñita. Hay varias opciones,
Y aquí viene la que en Humanidades Digitales se ha utilizado más, que es LDA, Latent Digital Location, más conocida por Topic Modeling. Topic Modeling es una manera de representar la semántica de un amplio corpus a partir de agrupaciones de palabras que se agrupan porque tienen la misma distribución, es decir, palabras que aparecen en los mismos contextos. ¿Vale? Son palabras que tienen relación entre ellas desde el punto de vista de la semántica distribucional. Esto es la semántica distribucional, yo creo que es la clave y es lo que no tienes que tener en cuenta, que estamos hablando siempre de palabras que aparecen en los mismos contextos y por eso asumimos que tienen el mismo significado. Lo que hace Topic Modeling es juega con dos valores, mira cuántas de cada palabra, a qué tópico se le ha asignado antes, y luego va mirando el tópico principal de cada texto. Con los dos valores va asignando tópicos a palabras. Es un proceso iterativo, primero hace una asignación aleatoria y luego va refinando hasta que llega a un punto que satura. Y lo que obtenemos al final es un conjunto de palabras, obtenemos al final varios conjuntos de palabras, cada conjunto de palabras responde a un topic, a un tema. Y eso es lo que ya nosotros podemos analizar. Para que veáis cómo funciona, os pongo el caso, ese es el ejemplo típico porque es el ejemplo de Blake, que fue el creador del algoritmo, cogió un montón de artículos de Science, la revista Science, le aplicó su algoritmo de Topic Modeling y sacó estas listas de palabras. No miréis ahora el título, porque eso lo puso él luego a mano. Se la coge y dijo, a ver, esta lista que dice que Human Genome DNA Genetic Genes Sequence Molecular, ¿todo esto a qué responde? Esto responde a genética. Entonces dijo, mira, este topic es genética. Lo que hace el algoritmo es extraerte las palabras. Te agrupa las palabras que semánticamente son similares. Y luego a mano él le dio el título. Esto que pone aquí, Computer Models, Information, Data, Computer System, Network, etc. ¿Todo eso qué es? Computers, informática. Y así lo agrupa. ¿Vale? ¿Entendéis la idea de Topic Modeling? ¿La tenéis clara ya? ¿Os he dicho algo nuevo? Ahora fijaros. Voy a poner a prueba. ¿Cuántos sois de literatura española? Vaya, pensaba que habría más. Pues los de literatura española. Si yo os digo Alma, Caminos, España, Eres, Guerra, Paz, Melancolía, ¿me sabríais decir qué poeta es? Muy bien. Si os digo poeta, Mairena, Tiempo, Arte, Afe... Esto es Topic Modeling aplicado a la poesía de Machado. Y realmente es sorprendente, lo chulo de Topic Modeling es que sorprende mucho porque tiene sentido. Poeta, Mairena, Tiempo, Arte, Recuerdo, Verso, Clima, Imágenes. Aquí tenemos un tópico sobre la poesía. Con la palabra tiempo, ¿sabéis que Machado decía? La poesía es la palabra en el tiempo. Pues cuando habla de poeta, Mairena, aparece ¡pam! El concepto tiempo. Sol, viejo, sueño, jardín, agua, sed, pasa, brilla, sombra, Guiomar, descripción de Castilla, etc. Bueno, todo lo que sabéis de Machado aparece ahí. Pero en vez de analizar, Machado se puede analizar a mano. O sea, esto en realidad fue un juego que hice para probar. Machado se puede analizar a mano. La idea es, si en vez de Machado tengo los 100 sonetos del siglo de oro, yo puedo luego analizar solo esto, 10 topics. Esto sí que es manejable. Y puedo trabajar con los... Puedo analizar la semántica de un corpus muy grande. Esto es una prueba para ver si funcionaba, realmente funciona. Además hay una cosa muy curiosa, y es que aquí en el topic 11 habla de corazón, mar, Dios, etc. Aparece mar. Mar en Machado es un símbolo que utiliza mucho. Y desde los años 60, creo, pues hay diferentes trabajos que intentan definir qué significa el símbolo del mar en Machado. Y unos dicen que el mar es pues el Yomar, otros saben que es el amor, tal. Pues encontré un trabajo que decía que en Machado el mar era la esperanza. Cuando él hablaba de mar, hablaba de esperanza. Entonces cuando dice lo de caminante no hay caminos, sino estelas en la mar, pues un poco eso lo interpretaba como que no hay camino, pero siempre hay una esperanza. Siempre hay un camino que seguir. Y aplicado a Topic Modeling aparece claramente mar y lo relaciona con esperanza. Lo cual pues es muy bonito, porque una intuición que había por ahí, pues Topic Modeling de cierta manera lo está confirmando. Cuando desde un punto de vista distribucional, que eso es lo importante, de cómo él usa, combina palabras, cuando habla de más, habla de Dios, habla de espera, de fe y de esperanza. ¿Vale? ¿Os ha gustado?
¿Qué hemos hecho con los sonetos? ¿O qué he hecho con los sonetos? Pues eso, he cogido topic modeling, lo he aplicado a los sonetos y me he encontrado que semánticamente todo este corpus, los topics se pueden clasificar en cuatro tipos. Unos responden claramente a temas tradicionales, o sea, me refiero a temas que la crítica ya ha comentado que existen, pues el amor, el funeral y demás. Luego hay otros tópicos que en realidad lo que hacen son rimas. Como las rimas son palabras que tienden a aparecer juntas, pues claro, un modelo distribucional, de semántica distribucional, te genera un topic que son las rimas. Luego hay otro que es muy interesante, que son relaciones simbólicas, y luego hay otros topics que simplemente son ruidos, es decir, que no dicen nada. Por lo tanto, yo no le encuentro lógica, que eso es muy normal. Entonces, simplemente para que veáis ejemplos, un topic es este, amor, fuerza, desdén, arco, niño, cruel, ciego, que responde claramente al amor no correspondido. Otro es del funerario, donde habla de yace, sepulcro, fénix, mármol, polvo, ceniza, ayer, guarda, muerte. Otro más sobre el Imperio de España y su caída. Rey, Roma, Imperio, Grande, Carlos, engaña, bárbaro. ¿Vale? Son tópicos que tienen cierta coherencia con lo que ya se sabe. Luego están esto, los tópicos que son, en realidad son rimas. Olvido, perdido, sentido, vencido, rendido, atrevido, querido. Y luego otros, los simbólicos, por ejemplo, el símbolo petrarquista del cristal como agua aparece claramente en este tópico, donde habla de río, agua, fuente, frío, corriente, todos conceptos relacionados con el agua, y entonces aparece Claraclas, cristal, que es el símbolo petrarquista. Sus ojos dio y su boca dio y sus ojos cuanto pudo al sonoro cristal, al cristal mudo, de Góngora. El sonoro cristal que es el río. Pues eso. Y luego esto, pues son conceptos relacionados con la descripción de la dama, su poesía amorosa. Lo bonito de esto es que con topic modeling no solo tienes el topic, sino luego sabes de cada topic en qué poemas están. Entonces, si por ejemplo queremos hacer un análisis de la poesía, no sé, de la poesía de amor no correspondido, y tenemos los 400.000 sonetos, si tenemos que buscar todo dónde está ese tema, pues es un problema. Pero aquí cogemos, dice, el topic modeling, hay un fichero que te dice, este topic aparece en los sonetos tal, 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 tal. Entonces, pues coges y analizas ya solo eso. Y vas directamente a analizar lo que te interesa. Haciendo eso, me encontré una cosa muy curiosa. Y es que en este topic de funerario, de repente me encontré con sonetos de Quevedo, de tema amoroso. Las cenizas. Polvo será más polvo enamorado. Porque Quevedo, y eso luego efectivamente la crítica lo ha estudiado, Quevedo utiliza terminología funeraria para hablar del amor. Relaciona amor y muerte mucho. El famoso verso del soneto de... ¿Sabéis cuál, no? Bien, pues eso. Esto está por hacer. ¿Cómo se hace? Pues hay varias formas de aplicar topic modeling. Una herramienta bastante chula es Maillet. El problema de Maillet es que va por comandos, es decir, hay que ir tecleando los comandos y eso, pues para quien no está acostumbrado, puede ser un poco complicado. Hay una herramienta muy sencilla que es el Topic Modeling Tool, que es chulísima, es una interfaz gráfica que le dices, este es el corpus, clic, calcula topics y te lo genera. Pero tiene un problema, y es que solo funciona para el inglés. Problema de codificación. Si le pones un texto en español, que yo lo hice, coge todas las tildes y las señas y las ignora. Entonces, las palabras ya pierden sentido. Para los pitonianos como yo, pues tenemos Jensen. Jensen es una herramienta en Python que se llama Topic Modeling for Human Beings, para seres humanos. Y luego en R, pues tenéis en el CRAN, tenéis un módulo para, similar a los que visteis ayer en el estilo, para hacer Topic Modeling. Topic Modeling tiene dos fases. Primero, tenéis que tener el corpus. El corpus tiene que ser plano, sin ningún tipo de anotación ni nada. Primero cargáis el corpus y luego el sistema primero se carga y luego se extraen los tópicos. Con Maillet lo bueno que tiene es que aquí hay un blog que es muy conocido, el Programming History, en este explica paso a paso cómo utilizar Maillet. Está perfectamente explicado. Si queréis una cosa peor explicada pero en castellano, pues os dejo aquí una... Estas son mis transparencias de clase, pero me baso en este, ¿eh? Lo explico peor, pero es que esto lo explica muy bien. Es, primero haces esto, luego haces esto, luego haces esto, y al final tienes tus tópicos. Y luego con R, si queréis trabajar con R, os envío de nuevo al libro de Jokers, Text Analysis with R for Students of Literature, que en el último capítulo es Topic Modeling. Cómo hacer Topic Modeling con R. Y ya está, pues eso.
La idea es no solo semántica, no solo estadística descriptiva, podemos hacer análisis semántico también a gran escala. Y tenemos diferentes opciones, una es topic modeling. Dentro de la semántica distribucional, o como se llama en procesos de lenguaje natural, los modelos vectoriales, hay muchísimos más algoritmos. Hay otro que es LSA, lo que se llama de semántica latente, que es capaz de detectar relaciones semánticas entre palabras que a simple vista no se pueden ver. Muy, muy interesante también. Y se están desarrollando nuevos. Es un campo, yo creo que hoy día es lo más interesante y con eso se pueden hacer análisis muy, muy chulos y muy potentes. ¿Alguna pregunta? Ya acabo. Sí. Sí, yo te quería preguntar por el tema del español medieval, que es algo que a nosotros nos saca un poco de... O sea, a la hora de procesar todo esto, ¿cómo tratáis pues, todo el tipo de variantes lingüísticas? No las tratamos. Hacemos trampa. Está, todo el texto está modernizado. Porque en el momento que... Bueno, en el momento que tienes que analizarlo con un post-tagger, con Freeling, ahora... Freeling tiene un módulo para español, no sé, es pequeño, pero eso es un gran problema. Eso es un problema que requiere desarrollo nuestro. Lo que se puede hacer, que está haciendo, bueno, hay varios, he visto a varias gente que hace esto, los sistemas de Machine Learning utilizan un pequeño corpus de entrenamiento y con eso luego anotan todo. Un gran corpus. Entonces, los modelos de Machine Learning están ahí. Entonces, coger un, en el caso del corpus medieval, coger un pequeño fragmento, anotarlo a mano, hacer el sistema que aprenda de ahí y con ese aprendizaje anotar el resto. En el ELREC, por ejemplo, hubo varios proyectos que trabajaban ahí con formas muy antiguas. Pues, en vez de utilizar una herramienta ya hecha y entrenada, pues es coger la herramienta en una fase antes, entrenarla con vuestro propio corpus y aplicarla. Y entonces lo bueno es que tendríais un analizador específico para texto medieval. Pero más no, nosotros aquí hacemos trampas. Sí. El texto del que partimos está modernizado totalmente. No, allí también hay cosas interesantes que traducen de antiguo a nuevo. Y eso quizá, ahora me acuerdo de, había una persona en Suecia que había hecho como una especie de traductor automático, pero que traducían de antiguo a nuevo. Si tienes versiones... Esto es factible porque como hay versiones modernizadas y las puedes alinear, pues entonces haces una especie de... Y luego en Alicante, Felipe Sánchez también había hecho algo sobre modernización, o sea, al revés, ¿no? Para poder tratar textos antiguos con herramientas, hacía esta especie de... De alineación. Alineación y un sistema que te lo proyecta de nuevo. Pero efectivamente, ahí es donde llega, yo pienso que estas son las típicas cosas que si hay demanda se puede justificar como infraestructura de investigación. Claro. Sí, es que obviamente el problema es que muchos otros temas no se abordan por... Claro, porque estas herramientas primero funcionan para el inglés y en el momento que funcionan para el español, funcionan para un español que a nosotros como investigadores en un campo determinado nos sirve un poco. Yo en esto hay un porcentaje de error del corpus, viene porque utilicé Freeling entrenado para español moderno, y aunque está modernizado, pues el caso del DOO este. Pero este es el momento en que hay que desarrollar esa herramienta. Sí. Volviendo mucho más atrás, y solo si brevemente podías volver a explicar cómo se asignaba cada topic, cada palabra. O sea, una palabra como se asigna a un tema, a un topic. Es o sea, que... estaba en la 24, pero era si lo podía tomar. Está en la 24, creo. Es que eso es... Es que no lo he llegado a explicar. Ah, vale. Pues no lo he entendido. Yo te lo explicaría de manera gráfica, pero me da miedo que alguien se suicide. Hasta ahora ya da igual. Que ¿sí? Si fuera el primer día, pues te diríamos, hombre, cuidado. Espera, a ver si tengo...
Mira, esto es... Esto es, las transparencias son de mi clase de recursos informáticos para la investigación literaria del máster en estudios literarios cuando les hacemos un día topic modeling. Y un poco el funcionamiento es este. Como entrada tiene un corpus plano, ¿vale? El corpus está separado en un número X de textos. Cada texto va a ser un contexto. Y lo que nosotros tenemos que decir de entrada es cuál es el corpus y cuántos tópicos queremos. Por ejemplo, decimos, quiero 100 topics. De este corpus, extraeme 100 topics. Y luego el número de iteraciones. El número de iteraciones tiene un número por defecto, sí. ¿Los 100 son los más frecuentes? ¿Se va a buscar los 100 topics? No, 100 topics. Él va a organizar todas las palabras, las va a agrupar en 100 grupos. ¿Vale? Y cada grupo es un topic. Las palabras en cada grupo serán las más frecuentes desde el punto de vista distribucional. ¿Vale? Sí, lo de iteraciones, ¿cuántas veces aparece la iteración? Es cuántas veces hace el bucle. Entonces, lo que hace, el primero hace una asignación aleatoria. Es decir, va cogiendo a cada palabra y dice, tú eres el tópico 2, tú eres el topic 3, tú eres el topic 7, tú eres el 10. Aleatorio total. Tacatán, tacatán, tacatán. Y entonces empieza el proceso. A ver si soy capaz de explicarlo, que es un poco difícil. Imaginaos que esto es un texto, ¿no? Pues hace una asignación aleatoria. Le dice... Pues tú eres el tópico 3, comercio es 2, precio 1, templo 3, mercado 1, ¿vale? Esto es un documento. En la primera iteración va haciendo asignaciones aleatorias. Entonces empieza la segunda iteración y ahí va haciendo hasta n iteraciones, que lo que hace es cambiar los valores. En el resto del corpus, pues imagínate que a Trusco lo ha asignado al tópico 1 una vez, al tópico 2 0 veces y al tópico 3 pues 35 veces. A mercado lo ha asignado al tópico 1 50 veces, al 2 0 y al 3 1, ¿vale? Precio 42 1 0 y comercio 10 8 10. Entonces lo que hace en la segunda iteración y en las siguientes es, primero coge una palabra y le quita el topic que le ha asignado, ¿vale? Comercio le quita el topic 2 y aquí comercio, el topic 2 baja 7. Y entonces se dice, a ver, esta palabra, ¿cuál es su topic? Y para ver su topic lo que va a mirar es el topic principal de su documento y el topic que se le ha asignado a esa palabra en otros documentos. Y entonces hace la operación en realidad es muy sencilla. O sea, tú le das un topic a tu documento. No, se lo da él. Se lo da él. Lo que hace ahora es decir, bueno, este topic que yo le he dicho de manera aleatoria, para definir exactamente cuál es, primero selecciona... para seleccionar el nuevo topic, dice... ¿Cuáles son los topics que hay en su documento? Pues el tópico 1 aparece... tópico 1 aparece dos veces y el tópico 3 aparece dos veces también, ¿vale? Entonces T1 es igual a 2 y T3 es igual a 2. Y luego dice, ¿qué topic tiene esta palabra en el resto del corpus? Que tiene comercio, está asignado al tópico 1 10 veces, al tópico 2 7 veces y al tópico 3 una vez, ¿vale? Es el topic de esa palabra. O sea, los tópicos de su documento y los tópicos de la palabra en el resto de documentos. Esto es la gracia. Y ahora simplemente lo que hace es multiplicar los valores. El tópico 1 aparece dos veces en su documento por 10 veces en el resto de documentos, sale 20. El tópico 2 es 0 por 7, es 0. Y el tópico 3, 2 por 1, es 2. Es decir, que esta palabra que tenía antes el tópico 2, su tópico realmente ahora es el 1. Porque es el tópico que se le ha asignado más veces en el resto de documentos multiplicado por el tópico principal de su documento. ¿Entendéis la idea? Es un poco complicadillo, pero esto es el proceso. Y entonces eso que tenía antes el tópico 2, ahora pasa a tópico 1. Cambia los valores y sigue con la siguiente palabra, precio, y repite. ¿Cuál es el tópico de precio en el resto del corpus? ¿Y cuál es los tópicos del documento donde aparece precio? Multiplica valores y le asigna un nuevo tópico. Y así va iterando, hace n procesos hasta que ya no cambian los tópicos, porque ya cada palabra siempre se le asigna el tópico que ya tiene. En ese momento el sistema ha saturado y finaliza. ¿Lo habéis entendido? Yo lo he entendido, pero para eso tienes que tener unos documentos que ya tienen...
No, no, o sea, claro. Como... La primera es aleatoria. Ah, vale. Este es el problema que tiene Topic Modeling, es ese, que la primera asignación es aleatoria, pero esto, los sistemas no supervisados, es decir, los sistemas que parten de cero, sin ningún tipo de anotación ni conocimiento, funcionan así. Empezamos de manera aleatoria y luego lo que hace el proceso es ir refinando. Como tiene ese principio aleatorio, ocurre muchas veces, y si analizáis Topic Modeling, veréis que de repente hay un tópico, de repente hay tópicos que no tienen sentido. Y dices, ¿esto por qué? Hay ruido. De repente aparecen palabras en un tópico que no debían de aparecer y que no responden a nada. Pues es ese principio aleatorio. O sea, tiene un porcentaje de error. Pero en general funciona. Funciona hasta cierto punto. Es decir, funciona porque nos permite ver tópicos en grandes colecciones de textos. Pero eso no quiere decir que a veces meta la pata estrepitosamente. ¿Y no hay ejemplos que mezclan este sistema con el sistema de ontología? Las dos cosas. Ah, qué interesante. Pues no lo sé. Igual. Estoy bastante de acuerdo. Eso vale más que una ontología. La ontología, pero hay que hacerla. Pero es que al final, no sé, podría... De todas formas, se pueden combinar, pero estás mezclando dos modelos semánticos diferentes. No, uno es el más no tipo léxico y otro no. Es distribucional, pero no es mala idea, es un lío, es absurdo, o sea, no tiene sentido, pero llega un momento, no sé. Sí que se podría, realmente... Pero no tienes ejemplo, ¿no? No conozco a nadie que lo haya hecho, pero estoy seguro que son complementarios porque son dos... aspectos semánticos diferentes, pero que hablan de lo mismo, que es la semántica del texto. Uno es más contextual, el otro quizá más léxico de tipo paradigmático, pero sí, seguro que son compatibles. Pero bueno, la idea de Topic Modeling, para un poco interpretar los resultados, es eso, que juega con los dos valores. El tópico principal del documento, donde aparece la palabra, y los tópicos se le han asignado a esa palabra en el resto de documentos. Esos son los dos valores con los que va jugando, va multiplicando. Y con eso va decidiendo siempre un nuevo tópico. Hasta que ya, eso son iteraciones. Hasta que ya para de contar, porque ya no varía. Si tenéis en el... Esto ya no va a dar tiempo, pero bueno. Os he dejado... ¿Dónde se deja? Ah, esto no es. En la práctica 2, la idea era, aquí tenéis los 100 topics que he analizado antes todos. Bueno, esos son los topics de los sonetos, ver, vista, alma, ojos, mirar. Si veis esto, veréis que hay tópicos que no tienen sentido, hay cosas raras, otros, pues no la clasificación de antes. Pero hay cosas raras, ¿eh? Cosa que dices, esto... Fijaros este, mira, 1000, 2 veces 3 números aquí. Pero en general es un poco curioso cuando uno empieza a ver topic modeling, pero luego somos capaces de darle coherencia a esto. Bueno, lo que... ¿Alguna pregunta más? Tengo una pregunta que inicia. Sí. ¿Malez hace stemming? O sea, para castellano, ¿tienes que decirle algo stemming en castellano o así, o pasa? Tokeniza y no, stemming no. Simplemente tokeniza y elimina stopwords. ¿Y ahí está stopwords? ¿Se la das tú ahí? No. Sí, se la das tú. Vale. Pero no le matiza. O sea, coge las palabras flexionadas, todas. Vale. Lo que se hace es, y esto es lo importante en este tipo de análisis de corpus, tú puedes preprocesar el corpus. Por ejemplo, Jokers, ese análisis que hace Jokers de topic modeling aplicado a novela inglesa del siglo XIX, lo que hace es, de todo el corpus de novela, solo trabaja con nombres lematizados. O sea, primero procesa el corpus, lo analiza categorialmente. De ese análisis se queda con los nombres y de cada nombre es con su lema. Y entonces, a ese corpus de nombres, a eso que le aplica topic modeling. Porque según explica, pues vio que era la forma más exacta de trabajar. Entonces tú el preproceso puedes hacer lo que quieras. Tú al final le tienes que dar un conjunto de textos en formato plano. Te puedes dar solo nombres o solo preposiciones a ver qué hace. Yo lo que he hecho, pero esto ya no llegamos,
es aplicar topic modeling. Esto está en el artículo. Apliqué topic modeling a patrones métricos. Esta gente, los patrones métricos separados por sus ficheros, y luego extraje, bueno, realmente no extraje topic modeling, lo que hice fue un cluster, los agrupé de otra manera. Y es curioso porque salían agrupaciones de poetas que se suelen agrupar, o sea, poetas contemporáneos, y llegó a... Y también puedes ver cosas como de contrafactum, cosas más relacionadas con inmigración, ¿no? Podrías hacer algo así. ¿Qué para es? Ver cómo un poeta sigue a otro, copia claro, a otro... Claro, claro, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Las cosas de contrafactura. Sí, 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 sí. Sí, eso es una de esas cosas que se pueden hacer. Es, igual que han de ser representados las métricas, los patrones métricos más frecuentes a lo largo de los dos siglos, representar los tópicos. Y entonces ver cómo un tópico empieza en una época, luego le sigue en otro. Sí, sí, sí. Eso se puede aplicar. Seguro que estaría cosas interesantes. Bueno, me he pasado de la hora. Yo lo que quería hacer es... Os lo voy a enseñar, aunque ya Elena no lo hacemos, ¿no? Es que no se va a grabar todo el tiempo, yo creo que son cosas que tenemos. Bueno, pues os lo dejo planteado simplemente. En esta web tenéis una interfaz que han hecho los técnicos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, muy majos ellos, me han programado esta interfaz para consultar el corpus. Aquí podéis buscar sonetos por título, por verso o por palabra, por patrones métricos, etcétera, y luego pues os lo puedo ordenar pues por métrica o por autor. Entonces lo que yo quería que hicierais un poco como proyecto final es que intentarais ver si los tópicos tienen una métrica asociada. Entonces, coger un topic, buscar los patrones métricos asociados a las palabras de ese topic, a ver si podríamos encontrar algo. Por ejemplo, los patrones métricos relacionados con amor en orden de frecuencia pues el patrón métrico que más se utiliza para amor es el 2, 4, 8, 10, ¿vale? Luego el 2, 4, 6, 8, 10. Entonces quería un poco si podíamos ver alguna relación entre la métrica y la semántica distribucional. Por eso he dicho que no es un ejercicio que tuviera una solución, sino que era un pequeño proyecto para que trabajarais topic modeling y la métrica todo relacionado. Pero bueno, no da tiempo. Que esto lo exporta a CSV también, por si queréis luego hacer análisis con una hoja de cálculo y demás. Pero bueno, ya está, aquí se queda. Si utilizáis esto, utilizadlo, por favor, utilizadlo mucho y luego nos hacéis esa encuesta y nos decís si os gusta o no os gusta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Borja por esta clausura final. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo a distancia. A partir de la semana que viene, los que hayáis firmado en la sala y los que nos mandéis una memoria tendréis los certificados, os los enviarán por correo electrónico. Aquí ya no usamos papel, se manda todo con un código. Y esperamos que hayáis disfrutado. Seguimos a vuestra disposición en los foros del curso y en los correos electrónicos de los profesores. Tenéis todos los materiales prácticamente ya subidos en la plataforma. Tenéis el enlace al vídeo en diferido ya disponible en la web del laboratorio. Y estamos a vuestra disposición. El curso se puede finalizar hasta el 20 de julio viendo los vídeos cuando queráis, los que nos estáis siguiendo a distancia. Y esperamos que os haya gustado y que, bueno, pues probéis esto, probéis lo otro, nos sigáis más y, en fin, que esto haya sido una buena experiencia para todos. Muchas gracias. Sí.